今までとは一味違うつもりだ。行くぞ。はよし。気が感じられない。ロボットか人造人間だな。俺の正体はまだ秘密だ。ふっちゃ。うっか。うっとは。そこだ。つや。もらった。ヒーローだ！おまけだぞ！くそ！少しおまけをしておきました。甘い！ん？一気に決めさせてもらうぞ。終わりだ！決めるぞ！魔漢高殺！シェンロンのやつ、ずいぶんおまけしやがったな。ニゴ、やるぞ！一気に行くぞ！お前の相手はこの私だ！ちょ、シェア！どれ！覚悟はいいか？チェッ！はい！チェア！チェンジ！ハッチョ！マラッ！シェア！どれ！どれ！マラッ！今日の僕は一味違うぞ。こいつは！くらえ！捕らえた！シュート！ピクソピア！見ろ！やめろ！時間を稼いでくれ！見ろ！くそ！くらえ！よくやった、ニゴ。Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un video Dragon Ball Legends y hoy recibimos las nuevas unidades que tenemos en colaboración con la película Dragon Ball Super Super Hero. Por un lado, Ganma 1 y 2 y por otro lado, Piccolo Orange, que los acabamos de ver en sus animaciones, que ya los tenemos, como digo, disponibles in-game y por supuesto tenemos disponibles los banners que corresponden a la segunda parte de este quinto aniversario de Dragon Ball Legends. Sinceramente, espectacular. Y antes de conocer todo el contenido que tenemos para el día de hoy, que no es poco, y conocer también los banners, quiero deciros como siempre que muchas gracias por el apoyo que me dais en mi canal de YouTube y anunciaros que hoy hemos alcanzado la cifra de los 18.000 suscriptores, así que de verdad no puedo estar más que agradecida con el apoyo que tengo por vuestra parte y espero poder alcanzar, como ya he dicho en muchas ocasiones, los 20.000 suscriptores en este quinto aniversario, así que cuento con vosotros. Y si queréis estar al tanto de todo lo que sucede en Dragon Ball Legends, recordad suscribiros para no perderos nada, como todo lo que vamos a ver en el día de hoy. ¡Adelante! Empezamos en el apartado de las summons y aquí estamos viendo en primer lugar el banner de Ganma 1 y Ganma 2 junto a Magenta, y si bajamos por aquí tenemos el banner de Piccolo Orange junto a Gohan. Sí, de relleno vienen Gohan Beast, Pan, Piccolo en los banners y vamos a conocer cuáles son los LFs. Hay que recordar aquí que la rotación completa la primera vez son 3.500 cristales y luego ya pasamos a un coste de 3.200 en las siguientes rotaciones. Vamos a tener el 20% de posibilidades de conseguir personajes Sparking y el doble Z Power, como ya es habitual. Los banners hay que decir que estarán disponibles hasta el día 2 de agosto. Esto quiere decir que tenemos tiempo más que de sobra de ver a la nueva unidad Ultra que estamos esperando también que llegue en este quinto aniversario. Por si no queréis gastar
gastar todos vuestros cristales en el día de hoy y queréis dejar un pequeño colchón para lo que esté por llegar en el final de la celebración. Y vamos a conocer aquí en el listado de los personajes que tenemos en el banner cuáles son los LFs que acompañan, en este primer caso, al banner de Ganma 1 y Ganma 2. Así que vamos a la lista de poderes y tenemos aquí a las nuevas unidades, acompañadas por Trunks y Vegeta duales, Gohan Beast, Goku Super Saiyan 3, los androides duales, Cell LF, lo tenemos aquí, Black LF, Broly y Goku Ultra Instinto Señal, además de Magenta, como personaje Sparking de 1%. Y si bajamos por aquí para buscar los personajes Extreme, vamos a encontrar que no, en estos banners no tenemos nuevos personajes Extreme. A ver si consigo llegar al final en este listado, porque ya sabemos que hay muchos personajes Sparking dentro del banner, son demasiados, creo que ya estoy llegando, por aquí deberíamos estar al final, vale. Y los últimos personajes Extreme que tenemos en el banner son Goku y Vegeta Blue, que llegaron en la celebración del Legends Festival de 2022. Y estos son todos los personajes que tenemos en el banner en cuanto a LFs. Ganma 1 y 2 contarán con este 0,5 de posibilidades, el resto de los LFs 0,25, y como ya hemos visto, Magenta, el personaje de 1%. Y en cuanto al otro banner, vamos a conocer también cuáles son los personajes LF que acompañan, en este caso a Piccolo Orange. Y tenemos aquí a los Super Saiyan 4 duales, tenemos de vuelta otra vez las unidades de Legends Festival, de nuevo también tenemos en este banner a Gohan Beast, a Trunks Super Saiyan, Trunks Genki Espada también está por aquí, Gohan Revival, Zamasu, Kid Buu, Piccolo, y por otro lado Gohan, que es la nueva unidad de 1%, entre otros personajes que podemos encontrar aquí, como Piccolo, que Piccolo está disponible en este banner, el que acompañó a Gohan Beast en su banner de salida, y hay que decir que Pan está en el otro banner, en el de Ganma 1 y Ganma 2. Lo podemos encontrar aquí si vamos al listado de personajes, en los personajes que tienen ese 0,5 de posibilidades de salir. Y repasando los dos banners, repasando los personajes Legends Limit que podemos encontrar, debo decir sinceramente que son muy buenos banners. ¿Merece la pena dejar cristales aquí? Considero que sí. Creo que las nuevas unidades de aniversario, por lo que he podido leer, a falta de probarlas en PvP, creo que no van a decepcionar a nadie y son banners que realmente merecen mucho la pena. Sabéis que esperar a un personaje ultra es gastar muchos cristales y que no nos salga ni siquiera solamente una vez, porque precisamente es un banner de ultra, es muy complicado y renta más casi gastar cristales en este tipo de banners, que tenemos diferentes personajes, incluso algunos de 1%, que nos van a ayudar en el PvP, así como en los eventos, que ahora pasaremos a ver para conocer también el resto. Si hacemos un repaso de las tiendas que tenemos disponibles para cada banner, vamos a encontrar que una vez más, para las nuevas unidades vamos a tener que alcanzar la cifra de 50 monedas, que eso supone un coste de 39.200 cristales en total. Tendremos la reducción de una moneda si compramos 3 tickets, y quiero avisar aquí, si vais a seguir tirando al banner, no gastéis los tickets en el primer día. ¿Por qué? Porque muchas veces me habéis dicho que habéis gastado muchos más cristales de los necesarios para comprar una copia en tienda. Si yo os estoy diciendo ahora mismo que cuesta 50 monedas 39.200 cristales y me decís que habéis gastado, por ejemplo, 50.000 cristales por conseguir bien sea a Piccolo o a los Ganmas, ya habéis gastado más cristales de los necesarios para comprarlos en tienda, porque habéis gastado precisamente los tickets con anterioridad. Así que los tickets yo solamente los dejaría como último momento, cuando estéis seguros de que no vais a tirar más al banner, porque vuelvo a recordar, los banners estarán disponibles hasta el día 2 de agosto, así que hay tiempo más que de sobra de gastar cristales y ver que llega próximamente, así que calma con la compra de los tickets si queremos seguir gastando cristales en cada uno de los dos banners. Así que explicada la parte de los banners, deciros mucha suerte y ahora sí vamos a conocer el resto del contenido. Estamos ya en los eventos, pestaña de recomendados, y aquí tenemos la cuarta raid de este quinto aniversario, en la que vamos a luchar contra Gohan de gafitas. Aquí lo vamos a ver. Vamos a encontrar que el listado de personajes es diferente, porque ya añadimos aquí las nuevas unidades como personajes con posibilidad de drop de monedas, así como cantidad, así que habrá que colocar la formación acorde para recibir así las recompensas en esta raid y sumar las máximas monedas posibles. Esta cuarta raid también estará disponible por una semana y con ella ya llegaríamos al cuarto step de las medallas de honor, es decir, hoy ya podríamos canjear los 300 cristales, y si estáis en el tope de los 20.000 cristales, seguramente hoy ya gastéis para poder canjear todas las tiendas que tenéis activas todavía, bien sea el Legends Battle Royale, la raid, con las recompensas anteriores, tienda de PvP, la tienda de las batallas multiverso, en todas esas tiendas tenemos cristales, en la del cofre también, por ejemplo, así que si teníais cristales pendientes de canjear, cuando gastéis hoy vuestros cristales haciendo summons, repasad las tiendas para que no perdáis ni un solo cristal, y como digo, hoy ya con esta cuarta raid podemos canjear esos 300 cristales del cuarto step con las medallas de honor, si hemos hecho las diarias de la raid, porque como podemos ver en sus misiones, para conseguir precisamente esta medalla de honor tenemos que conseguir 9 recompensas limitadas, es decir, al menos los 3 primeros días de la raid hay que hacer las 3 diarias, pero lo suyo es que juguemos la raid y farmeemos todo lo que podamos de la tienda, sobre todo esta primera pestaña que tenemos aquí con los cristales, la nueva frase que tenemos disponible también para PvP en la que sale Champa, los núcleos y las semillas que los tenemos por aquí, yo considero que esto hay que canjearlo todo, no se me puede olvidar tampoco canjear los Z Powers del anterior raid de Stream, que estaba esperando por si había nuevas unidades Stream, pero finalmente no es así, así que habrá que gastarlo en alguien anterior, y la pestaña de otro ya lo sobrante, las gomas, las Platinum Coins y las monedas para las almas, y como he dicho, la primera pestaña al menos sí que hay que
limpiarla jugando la raid. Siguiendo con los eventos, ya tenemos disponible también el segundo Choice Battle de este quinto aniversario. Estará disponible por 10 días, como podemos ver ahí, y tenemos las diferentes states, donde podemos conseguir en primer lugar energía, monedas para las souls, gomas de borrar y por último los Etata Powers, que ya pudimos ver en el Reveals and Stuff de los personajes de Rigen y de los personajes que sean androides. Y como ya comenté en el vídeo del resumen del Reveals and Stuff, si estas unidades ya las tenéis, y sobre todo si las tenéis ya 14 estrellas, yo principalmente me iría por la energía, porque como ya he explicado en numerosas ocasiones, la energía a día de hoy es un bien escaso y hay que cuidarlo bastante, así que por mi parte yo voy a optar por la stage de la energía porque realmente me hace falta y la vamos a necesitar. Nos vamos hacia atrás y seguimos en la pestaña de recomendados en los eventos y tenemos ya disponible el Ultra Space Tan Ras Super en este caso, que tiene una duración de un mes, no van a ser dos semanas, este Ultra Space Tan Ras reiniciado, y son 7 rases como podemos ver aquí y evidentemente la dificultad va aumentando y si no tenéis box es muy posible que os cueste ya completar ciertos niveles, ciertas dificultades en este Ultra Space Tan Ras Super, pero es algo lógico. Y lo bueno de este Ultra Space Tan Ras Super es que tiene un por 3 de recompensas en cuanto a las monedas que recibimos y hoy vamos a encontrar en la tienda sí una nueva memoria para hacer el despertar a un equipamiento, así que nos vamos a la pestaña de otros, bajamos en este listado y la vamos a encontrar por aquí y vamos a hacer como siempre la comparativa en la derecha para conocer para quién está enfocado este equipamiento. El equipamiento que podemos realizar el despertar en el día de hoy está enfocado para sagas from the movies y personajes que sean de energía ranged type, igual que cuando el equipamiento está en base sin la mejora, y vamos a conocer los diferentes slots para ver los cambios. En el primer slot, cuando tenemos el despertar, tenemos un 15% de defensa física, sin la mejora era un 12,5. En el segundo slot, con la mejora recibiremos defensa de energía hasta un 20%, sin ese despertar era solamente un 15%, y en el tercer slot tendremos ataque de energía básico hasta un 15% y ataque de energía propio hasta un 6% por cada personaje que sea del tag de sagas from the movies, que esto lo teníamos también en base, era solamente un 5% y se le añade el ataque de energía básico en ese 15%. Es un muy buen equipamiento con despertar que está enfocado para los personajes que estamos viendo precisamente en el overlay, porque son ranged type y tenemos ese ataque de energía básico así como el puro, ese 6% si vamos con personajes que sean de sagas from the movies. Si no vamos con equipo que sea de sagas from the movies, ese 6% no le vamos a sacar rentabilidad. Así que si podemos realizar este despertar para equipárselo a Gamma 1 y 2, la verdad que muy bien. En cuanto a los eventos free to play, hoy tenemos el regreso de Super 17, que también ha vuelto con su full power battle bajo el brazo. Aquí lo vamos a encontrar en esta pestaña, aparte que están los nuevos eventos que veremos también. Tenemos aquí la lucha de máximo poder, en la que lucharemos contra Goku, chiquito de GT, por si todavía no lo habéis completado en su momento, que sepáis que también está disponible con la llegada precisamente de Android 17, que lo podemos farmear desde el día de hoy. Si bajamos por aquí también podemos encontrar a los personajes Legends Road, en este caso Piccolo y Gohan, que también están de vuelta para farmearlos, sobre todo para los que sois nuevos usuarios, por eso digo que la energía es muy importante. Y como acabo de mencionar, en la pestaña especial ya podemos encontrar los nuevos eventos dedicados a la película Dragon Ball Super Super Hero. Por un lado tenemos aquí el evento nuevo completo, donde aparecen Ganma 1 y 2 y Gohan, donde podremos conseguir precisamente Z Powers de estas unidades. Pero para poder avanzar en las diferentes stages tendremos que cumplir los requisitos. Aquí tendremos que completarlo precisamente con Great Saiyaman para poder pasar al siguiente, y por aquí podemos encontrar a Magenta. Vamos a recibir 600 Z Powers en total tras completar las stages que tenemos en este evento. Pero claro, para poder completar la stage donde conseguimos estos Z Powers tenemos que tener precisamente al personaje del que vamos a conseguir Z Powers. Así que sí, previamente tenemos que hacer las summons. Y no solamente eso, sino que tendremos que conseguir después de Magenta a Gohan, porque el siguiente paso para pasar a la última, que sería Ganma 1 y 2, tendremos que conseguir primero a Gohan para completar su parte del evento, así que ya estamos viendo que tenemos que gastar tanto en un banner como en el otro para poder llegar hasta el LF, que es la batalla número 3. Y en el evento que ya teníamos disponible en el juego se añade una nueva stage para conseguir precisamente los Z Powers de Piccolo. En este caso ya lo tenemos completado si teníamos a los personajes anteriores, los que nos pedían en la vez pasada, pero esto no quiere decir que yo ya pueda completar la stage de Piccolo, porque igualmente me pide tener a este personaje para poder acceder. Así que sí, el requisito principalmente es primero tener a los personajes para luego ya completar las diferentes stages. Así que habrá que hacer summons para conseguir esta copia extra que tenemos disponible en los nuevos eventos permanentes, hay que decir, porque son permanentes, los podemos completar cuando ya tengamos por fin las unidades, y si no es ahora, más adelante, esta copia la tenemos asegurada aquí, además de los cristales, que como podemos ver aquí en esta noticia, en el nuevo evento van a ser 200 cristales más los Z Powers que ya os he indicado. Así que a las summons, a conseguir los personajes y a por esa copia extra. En historia original tenemos los nuevos eventos correspondientes a las aventuras de 3 y 7 horas, y en este caso el turno es para Turles y Super Gogeta. Y en las misiones podemos encontrar ya las nuevas de la nueva semana de aventuras con los 150 cristales, más las monedas del quinto aniversario, como ya conocemos. Y hay que decir que en estas misiones tenemos nuevas misiones correspondientes a las Hoi Pois, pero no hay más cristales. Simplemente nos van a dar este título que tenemos aquí disponible por conseguir 1000 objetos en los Hoi Pois, así que hay que volver a
gastar Hoi Poise, así que de nuevo a conseguir 1000 Hoi Poise para conseguir este título que está aquí disponible. Y el resto de los ítems que tenemos por aquí. Cuidado con reclamar las monedas platino, que seguramente se os estén acumulando ya, incluso en la Gearbox. Y como estas misiones nos acompañarán hasta el día 22 de julio, como podemos ver aquí, porque ya ha empezado hoy la segunda parte, día 21, por eso os digo que las misiones, las Platinum Coins, os esperéis para reclamarlas, para poder canjearlas en su tienda cuando se reinicie el mes que viene, porque son 30 canjeos al mes de monedas platino, y lo digo por la energía, básicamente. Y tenemos aquí también las nuevas misiones del Torneo de Poder, porque ya empezamos una nueva season, y aquí vamos a recibir estos 100 cristales, y vamos a irnos ya directamente a reclamar las recompensas del Torneo de Poder. Sé que me llevo los 1000 cristales porque hice una muy buena puntuación, 120 y algo millones, no recuerdo muy bien ahora mismo, con el equipo de androides, 25 victorias, que hicieron que me llevase la siguiente recompensa que vamos a ver aquí en cuanto cargue. 126 millones finalmente fueron, con los 100 cristales que recibo por aquí, más la recompensa que tenemos por aquí, por finalizar en la posición 3019 y 1000 cristales más, que sumamos para las summons que vamos a hacer en el día de hoy, por supuesto. Vamos a empezar ahora sí una nueva season, que sería la número 56, aquí recibimos el título de la season número 55, y vamos a ver hasta qué fecha está disponible, hasta el día 5 de julio, dos semanas por delante, para la nueva season del Torneo de Poder, y en los próximos días ya subiré las formaciones para ver qué podemos llevar en la temporada número 56. Y ahora vamos a acceder a la tienda del Change Time. Los números de la lotería ya han sido elegidos, y si alguno de nuestros números ha sido afortunado, ya lo podemos canjear por los tickets. Y quiero avisar aquí, como estáis viendo, los tickets tenemos una duración de 2 días para canjearlos, así que no se os olvide, porque después empezará la segunda parte y ya no podremos canjear estos tickets. Así que en el día de hoy, sin falta, si nuestros números han sido ganadores, canjearemos los tickets correspondientes. En mi caso, podemos ver aquí que he ganado con el 23, con el 27 y con el 14. Realmente aquí en este listado están solamente los números ganadores, solamente los 11 números. Y en este listado podemos ver, para los que hayáis elegido el número 26, que no corresponde y que no lo vais a encontrar en la tienda, porque nos ha notificado en Twitter lo siguiente, os lo enseño ahora, y en su lugar es el número 92 el premiado. Nos dicen en este tweet que ha habido un problema, precisamente en el Change Time, donde anunciaron que había sido ganador entre uno de los números el 26, pero que el número correcto era el 92. Y si os enseño aquí la foto que tengo, el que le hice la captura a Tosi, vamos a ver que el número 26 que habíamos interpretado, como ellos bien nos indican, no es el número 26, sino que es el 92. Habría que girar la bola, y el 92 es el número afortunado, así que, por una parte, mala suerte para los que habéis elegido el número 26 y buena para los que habéis elegido el número 92, que habéis sido afortunados aunque sea con un ticket. Y como digo, simplemente los tenemos que canjear, tenemos 2 días, y luego ya podemos esperar porque podemos acumular estos tickets con los de la segunda parte, por si acaso tenemos suerte y nos toca el gran premio y podemos optar a estos 1000 Zeta Powers del EF juntándolo con los tickets de la primera parte. Así que de momento no canjeéis nada por si queréis optar a estos 1000 Zeta Powers del EF, porque quién sabe, lo mismo os toca el gran premio, algún premio más de los otros 10 en la segunda parte, y con los que habéis conseguido en esta primera parte podéis llegar a esos 20 tickets. Así que cuidado, calma, por si os interesan estos 1000 Zeta Powers. Que no os interesan, aquí tenéis el resto de los Zeta Powers, bien sean 600, 100 o cristales, que va por pasos, lo que más os haga falta. Y respecto a los tickets de las misiones, ahora sí ya los podemos canjear, así que tampoco se os pase canjearlo, por lo menos para dejarlo guardado para la segunda parte del sorteo. Y en mi caso, junto a este ticket más los 3 números ganadores, sumo ya 4, así que me voy a esperar, por si acaso tengo suerte en la segunda parte, a ver si me llevo los 1000 Zeta Powers. Pero hoy, sin falta, hay que canjear sí o sí los tickets, aunque los dejemos guardados para la espera de la segunda parte. Y en cuanto a las ofertas del juego, como ya teníamos el mantenimiento anunciado en la tienda, sí, tenemos de vuelta la oferta de los 1000 cristales por 10 euros, más las ofertas con el fondo en verdecito, que ya no rentan tanto. Por mi parte, esta oferta sí que va a caer, y ojo, hay que decir aquí que las nuevas unidades de Dragon Ball Super Super Hero no son para nada malas unidades para optar a ese top grossing, así que hay que estar vigilantes para ver si en el día de hoy alcanzamos a ser top 1 con Dragon Ball Legends. Y de nuevo aquí recordaros que si hacéis compras, que sea con responsabilidad. Y seguramente muchos de vosotros os estaréis preguntando qué ha pasado con la caja que nos anunciaron en el Reveals and Stuff, donde nos iban a dar tickets para el banner de Piccolo y tickets para el banner de los Ganmas. Bien, esta caja, como podemos ver aquí, llegará el miércoles que viene, día 28. Vemos arriba la fecha indicada, así que tendremos que esperar al menos una semana más para poder reclamar la de la Gearbox y tener estas 5 opciones y otras 5 para cada uno de los banners de conseguir alguna de las nuevas unidades, más el resto de los ítems que podemos ver que contiene también la caja. Y sí, para esta segunda parte del quinto aniversario tendremos de vuelta el Festival de Refuerzo de los Fragmentos, el famoso Bonanza, pero llegará el día 26, es decir, el lunes que viene, y estará disponible como siempre por una semana. Así que vamos a acumular las gomas que podamos, vamos a conseguir este fin de semana todo el Zeni que podamos con los lingotes para el lunes hacer refuerzo de equipamientos y farmear así el platino del cooperativo para conseguir ese primer slot en rojo. Y seguramente también estáis echando en falta el evento donde nos dijeron que vamos a poder conseguir los tickets de 10% de LF.
PDF. Ese evento llegará el martes que viene. Vamos dosificando los eventos poquito a poco para repartirlos. El evento consistirá en 20 fases, como podemos ver ahí, y lo tendremos disponible el evento hasta el día 19 de julio. Hay que decir que en este evento vamos desbloqueando cada una de las stages cada día, y cada una de las fases la podemos jugar solamente durante 3 días. Se agradece porque antiguamente el evento, cada stage que desbloqueábamos tenía una duración solamente de 24 horas, así que si nos saltábamos un día a una, esos tickets los habíamos perdido. Por lo tanto, se agradece que hayan hecho este cambio, que dure cada stage 3 días. Pero hasta el martes que viene, no podremos jugarlo. Aquí tenemos el listado de los personajes bonus, y como ya vimos en el Reveals and Stuff, los personajes Legends Limit hasta Gohan Revival. Respecto a Salot Blue, también vimos que en el Reveals and Stuff nos anunciaron que llegaría, pero para la semana que viene, el miércoles 28, como tenemos aquí. Tenemos una semana para avanzar en la historia principal, porque para poder conseguir estos 1000 Zeta Powers extra, y me imagino que a Salot en Super Saiyan Blue, tendremos que completar la parte 14 del libro 5 de la historia principal, así que hay que ponerse las pilas durante estos días para llegar a la parte 14 y poder conseguir así a Salot Blue y esos 1000 Zeta Powers que le darán una estrella roja. Y respecto al Zenkai de Android 17, debido a que hoy han llegado las nuevas unidades con los nuevos banners, es lógico que hoy no llegue el Zenkai. Tendremos que esperar al menos hasta la semana que viene para poder realizar el despertar de Android número 17. Y un pequeño apunte que quiero hacer en el vídeo de hoy, que no lo pude hacer en el de ayer precisamente del repaso, porque cuando salió la noticia yo ya había publicado el vídeo. Ayer recibimos la nueva versión, la 4.23.0, en la que se corrigió el error donde Freezer y Goku duales no realizaban el anti-Rising Rush cuando entraban por relevo a un personaje que tuviese anti-cover si nos lanzaban el Rising Rush delante del personaje. Y esto ya ha sido corregido. Ahora ya sí que sí, cuando entren por relevo, Goku y Freezer duales van a cancelar el Rising Rush, es decir, van a cancelarle el estado de refuerzo de anti-cover al personaje que tengamos con ese anti-cover, siempre que no sea incancelable o inamovible. En esos casos, el Rising Rush seguirá llevándose a cabo. Y con todo explicado, y espero que no se me olvide nada, deciros que mucha suerte si hacéis summons, que me imagino que sí, a las nuevas unidades Ganma 1, Ganma 2, Piccolo Orange, Magenta, Gohan. Son muy buenos banners, merece la pena gastar cristales, y yo quiero avanzar aquí ya, que voy a ir primero a por Ganma 1 y Ganma 2. Es la unidad que he estado esperando durante mucho tiempo, tenía muchas ganas de verlos en el juego, por favor, me gustaría conseguirlos rápido, y si los consigo rápido, iré hacia el otro banner, también teniendo en cuenta que me gustaría conseguir a Magenta, y si no salen, habrá que seguir gastando cristales para conseguirles. Esa va a ser la dura realidad. Como siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí, y os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, donde precisamente hoy os espero, para poder seguirme en Twitter y para poder uniros en Discord. Mucha suerte y os espero esta tarde en Twitch. Gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!